realizan campaña de descacharrización en espera de recursos para continuar carretera a Cuquío. Compañía Circo Dragón presentó el cascanueces con gran aceptación de los tepatitlenses. Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, gracias a usted por su preferencia. Estamos transmitiendo para que usted se entere lo que está ocurriendo aquí en la región de Los Altos. Gracias por ser parte de Cable Noticias Tepa, que estamos transmitiendo a través del canal 7 de televisión por Cable Tepa y también transmitimos por la red de internet en la página tvctepa.com, como siempre llevando la información que se genera en la región de Los Altos. Este día tendremos información interesante e importante para usted. Lo saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información. Y ya el próximo sábado celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Y es que en cada población de México y otros lugares del mundo se tiene una basílica, un templo, una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe. Enseguida le presentamos algunos detalles de la información de la historia de la Virgen de Guadalupe. Un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro de Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: «Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la Virgen María. Deseo que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo». De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez, el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. Pero Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino, para evitarla. De pronto, María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de Castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta. Cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar que había señalado el indio. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. Por esto, en todas las parroquias, capillitas, catedrales y santuarios donde se venera la Sagrada Imagen, realizan diversas actividades. Tal es el caso del Santuario de la Virgen de Guadalupe, que se localiza en el centro de Tepatitlán, donde dentro de las festividades que realizan habrá una kermés y repique de campanas el viernes 11 en punto de las 4 de la tarde, a las 7 y media de la noche misa solemne y a las 9 habrá un castillo, a las 10 vigilia de la adoración para terminar a las 11 de la noche con misa de vigilia de la adoración y posteriormente las mañanitas a la Virgen. Con imágenes de Marín Gómez para CNT informó Sandra Hernández.
es en relación con la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, en casi todas las capillas, santuarios, se venera a esta imagen que es la Madre de Jesucristo. Y estarán de fiestas el próximo fin de semana, el sábado, para ser exactos. Y aquí en Tepatitlán, el santuario, según se dio a conocer, habrá kermés y todo esto servirá para mejorar el templo, que le comento, le hicieron algunos arreglos en el interior y también en el santuario aquí de Tepatitlán. Ya prendieron después de 40 años las cruces de las cúpulas de este lugar, por si quiere usted admirarlas en la noche. Son impresionantes porque contrastan con la noche. Y en Tepatitlán hay personas que siguen conservando su cultura y raíces. Ve usted. El 10 de diciembre de 1994 se establece por la Asamblea General el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El objetivo del decenio fue fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas a los que se enfrentan las poblaciones indígenas en desarrollo, la salud, la cultura y la educación. Hay por lo menos 5.000 grupos indígenas que viven en más de 70 países de 5 continentes. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados y sometidos a represión. En la nueva Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. El derecho de los pueblos indígenas tienden a mantener y reforzar sus instituciones, culturas, tradiciones, promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. También se prohíbe discriminarlos, se promueve su participación plena, efectiva en relación con los asuntos que les conciernen, incluido su derecho a seguir siendo distintos, a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. El 10 de diciembre se establecieron decenios para su protección y el 9 de agosto se denomina el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Imágenes Fernando Sánchez, CNT de Paloma Sáenz. Bueno, siempre hay que conservar las tradiciones de todas las personas, sobre todo quienes quieren conservar sus raíces. Vamos ahora a hablar acerca de que no se logró un incremento del presupuesto de esa garpa y no alcanzará a cubrir necesidades de los productores del campo, o lo que es lo mismo, seguirán los problemas en el campo mexicano. Esperemos que algún día se pueda mejorar esto, porque cada día está quedándose más solo el campo, porque debido a la falta de apoyos y falta de recursos se está quedando solo este lugar y está terminando con posibilidades de que México sea autosuficiente en cuanto a producción. A pesar que hubo un incremento del presupuesto que destinan para el campo, no será suficiente para llegar a todos los productores. No alcanzará para lograr el desarrollo del campo, pero es importante que se revisen las reglas de operación para que se tenga el equilibrio llegando los recursos a programas prioritarios. En ese sentido, se informa parte de Zagarpa que este presupuesto no alcanzará a cubrir todas las necesidades. Por esto deben, en esta dependencia, ser más flexibles las reglas de operación. Aunque el tema prioritario deberá ser continuar con los detalles para incluir la reforma del campo, para que no se tengan los problemas de asignación de presupuesto que surgen cada año, para que pueda dar certidumbre al campo. De esta manera, a pesar del incremento de la cantidad de recursos para el campo, serían pocas las posibilidades que todos los productores tengan los recursos necesarios para el campo, con lo cual no se terminará el rezago en ese sector productivo. También dije. Bueno, y eso es en cuanto a la producción del campo. Ojalá que sí haya más recursos y llegue todo el apoyo para todas las personas que trabajan en el sector productivo, que como le digo, en ocasiones ya se está olvidando el campo y no hay producción suficiente para cubrir con la situación alimentaria, lo cual está generando que se importen granos de Estados Unidos o de Asia, así como de otros sitios, para cubrir con estas necesidades. Vamos ahora a presentarle información acerca del reciclaje de cobre. Una de las acciones más comunes es el reciclaje, proceso que se combina con el cuidado del medio ambiente y la reducción de los costos. El cobre y sus derivados, sean en un estado puro o contenidos en un producto final, pueden ser reciclados en todas sus etapas del ciclo de vida del producto. El cobre reciclado se utiliza en tuberías, lámina para techos, chips electrónicos, pieza de motores y transformadores. El proceso para reciclar el cobre varía según la composición del residuo. Los residuos de cobre pueden ser fundidos directamente. Su pureza se comprueba mediante análisis químicos, aun cuando está en el estado líquido.
Si el residuo de cobre está mezclado con otros minerales, se evalúa la relación de costo-beneficio del proceso. De esta forma, si está relacionado con muy alta densidad de lata y níquel, varía mucho el precio. Con imágenes de Edgar Camarena, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, le comento, vamos al corte comercial enseguida, pero antes de eso le comento que el paquete básico plus se incrementó a 219 pesos si usted paga del 1 al 10 de cada mes. Todo esto para brindarle un mejor servicio, una mejor atención y seguirle brindando la mejor programación. Y le comento que tenemos el paquete Combo 3, que consiste en el paquete básico plus más 3 megas de internet inalámbrico para que usted siga disfrutando de lo que quiera en redes sociales, siga disfrutando todo lo que ofrece la red de internet. Todo esto por 389 pesos al mes para que siga disfrutando de lo que Televisión Volcán de Tepa le ofrece. Lo mismo que el apagón analógico será el 16 de diciembre en 4 municipios de Jalisco y el 31 de diciembre en todo Jalisco. Y si usted tiene Televisión Volcán de Tepa, ya usted está preparada o preparado para este apagón analógico. Lo que es lo mismo, no se preocupe. Las televisiones antiguas seguirán funcionando si usted tiene el servicio de Televisión Volcán de Tepa, porque aquí hicimos el esfuerzo para que no hubiera apagón analógico. Bueno, sí va a haber, pero aquí ya está todo el equipamiento listo para que las señales sigan llegando hasta su hogar. No tiene que comprar ningún equipamiento extra, ningún aparato extra, no tiene que pagar de más. Simplemente siga con Televisión por Cable Tepa, ya estará usted preparada o preparado para el apagón analógico. Y nos comentan también, nos informan que va a haber en el centro de acopio de reciclaje, estarán recibiendo los televisores que serán desechados y que estarán dejando de funcionar en próximos días. Señalan que si usted tiene una televisión de las antiguas, que son analógicas, puede traerlas a reciclaje que está por Tranquilino Viarco, yendo para Las Aguilillas. Allí puede llevarla y estará a disposición los próximos 2 meses para que las personas que tengan televisiones que ya no se podrán ver los canales, bueno, que los lleven a reciclaje. Pero como lo comentaba, si tiene usted Televisión Volcán de Tepa, no se preocupe, seguirá usted recibiendo la misma señal. No pagará extra ni deberá comprar algún otro equipo. En cuanto a más información, el DIF fortalece la estrategia de seguridad alimentaria. Señala que el DIF tiene entre sus prioridades contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria como parte de estrategias de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entregó apoyo a varias escuelas que ofrecen desayunos escolares y equipamiento a comedores asistenciales comunitarios. Se dijo que en los comedores alimentarios se atendía aproximadamente a 300 adultos mayores, algunos casos alimentos llevados a su domicilio, y con la migración a comedores comunitarios se pretende que el número se amplíe a 350 beneficiarios presenciales en algunos lugares. Se comenta que se apoyó con diversos artículos a comunidades del Salto, Poncitlán, Lagos de Moreno, Tonalá, Ojuelos y Puerto Vallarta. Fue una inversión de 1.444.585 pesos con recursos del subprograma Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Alimentarios del DIF Nacional. Eso es en cuanto a lo que se está dando. Lo mismo para garantizar el derecho de alimentación en niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica, se benefició a 23 planteles educativos con la entrega de mobiliario en municipios como Bolaños, Mezquitic, San Ignacio Cerro Gordo, Valle de Guadalupe y Jesús María, en los cuales invirtió 511.573 pesos. Así que ya Valle de Guadalupe y San Ignacio en esta zona tienen más apoyo para llevar alimentación a los jóvenes y niños de estas zonas. Qué bueno que mandan también recursos para la región Altos Sur. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag.
Petropuntos. Control de flotilla. Super servicio Tepatitlán, mini estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Págale primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar, Gran Sazón Mexicano. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. Es el turno de los ciudadanos para hacer de Tepatitlán de Morelos el municipio que todos queremos. Participa en el primer foro de innovación en la gobernanza, del 15 al 17 de diciembre en la Plaza de Armas. El inicio es amar a Tepa. Novacen ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Novacen se esfuerza día con día para innovar y desarrollar maíces más rudos y más fuertes, que demuestran al agricultor en el campo de batalla rendimientos altamente competitivos y tolerancia al cambio climático. Novacen, maíces rudos, maíces fuertes. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Isaac Pinturas. ¿Te imaginas el cuarto de tus sueños? Hazlo realidad en esta Navidad. En Zac Pinturas te regalan un galón del color que quieras en la compra de una cubeta Cosmo Plus. Calidad 10 años. Zac Pinturas. Y le agradecemos a usted por ser parte de Cable Noticias Tepa. Y aquí en varios barrios de Tepatitlán estará iniciando con un programa de descacharrización. Esto para evitar la proliferación de mosquitos y la contaminación. Inició campaña de descacharrización con el apoyo de Salubridad, Servicios Médicos Municipales, Aseo Público, Ecología y Reciclaje, donde estuvieron presentes en la comunidad Pochote, vecinos del comité, directores de las dependencias ya mencionadas y la presencia de la regidora María Jesús Gómez. Esta última nos habla más acerca de la campaña. Este programa es básico, necesario y muy importante, ya que con él lo que pretendemos más que nada es cuidar la salud de todos los ciudadanos. Hay áreas específicas que se pueden considerar focos rojos, ya están identificados. La idea es trabajarlo progresivamente. Irnos del más delicado al menos delicado, menos grave. La intención es recoger llantas, maderos, materiales metálicos, todo lo que sea posible, que es un foco de infección o de reproducción de los mosquitos, que sabemos que entre ellos está el muy conocido del dengue, que puede llegar a ser mortal. Está otro que es el chikungunya y hay otros más que por no estar abiertamente que se encuentre en nuestra región, pero sí lo que se pretende precisamente es cuidar la salud de nuestros habitantes. ¿Quiénes son los que participan en este programa?
En este programa participan elementos tan importantes como región sanitaria, salud pública, el área de aseo público, el área de reciclaje, ecología, medio ambiente. Son varias las instancias que están constantemente aportando lo necesario para poder llevar a cabo el operativo. ¿Qué actividades se tendrán y a qué colonias visitarán? Entre las colonias que están consideradas, arrancamos aquí con Pochote. Otra de las muy delicadas e importantes es el Morino, Pedregal, son varias. Está Colonia del Carmen, también considerada. Son algunos puntos que no están específicos como colonias, que son puntos de unión. Está uno entre el fraccionamiento de Los Conejos y la Colonia del Carmen, que es una línea larga de vehículos abandonados. ¿Qué mensaje le daría a todas aquellas personas que no están preparadas para esta campaña? Adelante, va a haber la oportunidad de preparación. Aquí lo que necesitamos son manos, es labor conjunta, que nos involucremos toda la sociedad. Recordemos que únicamente empleados del ayuntamiento es un pequeño sector y las personas que estamos involucrados en generar este problema somos más. Entonces, que así como somos más quienes estamos afectando, cada vez nos involucremos para generar el proyecto de salud, para generar el proyecto de una ciudad limpia y para generar el proyecto de un lugar hermoso donde vivir. Participa en este programa que Promoción de Salud está promocionando. Con imágenes de Edgar Camarena, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Es importante que se quiten todos los cacharros, llantas, botes y lo que pueda almacenar agua. Esto porque puede generar que las larvas del mosquito que puede contagiar el dengue, chikungunya o el zika puedan desarrollarse, porque antes era una enfermedad de zonas calurosas, ahora ya no. Ahora es un problema que puede surgir en cualquier parte de México. Así, lo más importante es tomar medidas preventivas y evitar el avance de todo esto. Vamos ahora a dar acerca de el proyecto de la carretera Cuquío-Tepatitlán, un proyecto que tiene más de 50 años en que está pensando hacerse. Han pasado administraciones municipales, estatales y federales y han sido pocos los avances considerado por el tiempo que se tiene planeando esta obra. Pues parece que para el próximo año llegarán recursos para conectar con una, seguir con una etapa más de este lugar, lo que estaría conectando ya mejor a Cuquío con Tepatitlán, con un beneficio importante tanto para la producción como para el turismo y otros aspectos. Vea usted más detalles. Serán 15 millones de pesos los que estarían destinando para continuar con la tercera etapa de construcción de la carretera que comunicará Cuquío con Tepatitlán. Han entregado recursos federales y estatales para seguir con este proyecto, quedando con avances pero sin lograr concluir la obra. Uno de los aspectos a tomar en cuenta es saber cuál será el avance que habrá. En esta carretera que tiene más de 10 años que reiniciaron, se amplió el camino, se construyó un puente, se dieron avances para mejorar condiciones, pero no se acabó. Como ha ocurrido en varias ocasiones, con la llegada de recursos y nuevos ayuntamientos, logran el primer año de gestión atraer dinero. Se dan avances, se construyen nuevas partes de la carretera. De nueva cuenta, se ha detenido el trabajo de construcción que estaban realizando. Con los 15 millones de pesos, habrá que saber si tendrán avances para llegar a terminar en pocos años esta vía. Aunque el principal problema al cual se han enfrentado es que hay un dueño de un terreno que no ha querido negociar para que pase la carretera. Y esto ha impedido continuar con esta obra, que tiene más de 50 años desde que se proyectó, pero aún con avances lentos para construirla. Bueno, esto en cuanto a la carretera que lleva a Cuquío. Hace 50 años empezaron con la obra, han estado dando avances, pero lamentable es que ponen la base y llega el temporal de lluvias y se destruye con las corrientes de agua. De nueva cuenta tienen que hacer todos los proyectos para renovar esta carretera. Hay zonas que ya estaban listas para ponerle la base, encarpetarla y todo lo demás, y con las lluvias se dañaron. Otro de los problemas es que falta una persona que hasta el momento no han podido negociar con ella para cambiar el terreno, ya sea que se lo paguen o lo den por otro más, para que la carretera pase. Eso ha impedido también que lleguen los recursos, con lo cual no se avanza en esta obra de la carretera.
Vamos a ahora hablar de un tema que es importante tanto para la ecología como para la sociedad. Son los árboles navideños. Estamos en época navideña, personas están acudiendo a comprar árboles naturales, pero hay de importación, los cuales en ocasiones vienen con plagas. En México también hay estados que producen árboles navideños de diferente tipo de pino. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, impidió el ingreso al país de 16.586 árboles por contener plagas que pudieron afectar los ecosistemas nacionales. Los árboles detectados con plagas se hallaron en las aduanas de Mexicali, Nogales, Tijuana, Colombia, Nuevo Laredo, Reynosa, San Luis, Río Colorado y Zaragoza, Isleta. Cada año, en la temporada decembrina, la Profepa, a través de la Dirección General de Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, coordina y aplica este programa de verificación para asegurar una adecuada calidad sanitaria de los árboles de Navidad que ingresan al territorio nacional. En México hay 4.511 hectáreas de plantaciones de árboles de Navidad con manejo forestal sustentable y representa alrededor del 60% del consumo anual en el país. En los 18 estados que realizan esta actividad se producen 5 especies de árbol de Navidad: pino blanco, pino prieto, pino piñonero, abetos y pinabete. Con ello, se busca un desarrollo en las plantaciones de árboles de Navidad con producción en México y reglamentación que permite el progreso del sector forestal. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Es en cuanto a los árboles navideños o los pinos que son utilizados con este fin. Aunque hay lugares donde se tiene este tipo de plantaciones que son amigables con el medio ambiente, lo que es lo mismo, se corta un árbol, plantan dos o tres y con esto están renovando los bosques. Ojalá que eso ocurra y no se dé deforestación como se da en algunas zonas de México. Entregaron en el DIF becas a 119 estudiantes de Tepatitlán. Con el objetivo de fomentar la participación e incorporación de niños y adolescentes a que concluyan satisfactoriamente sus estudios de primaria, secundaria y sigan a nivel media superior, el gobierno estatal a través del sistema DIF Tepatitlán, el miércoles 9 de diciembre en punto de las 9 de la mañana, hizo entrega de 119 becas llamadas Estrategia Federal de Migración Infantil. Cada beca consta de un único cheque de 3.500 pesos para que los padres de familia lo inviertan en la educación de sus hijos, en gastos como uniformes, útiles escolares, pago de inscripciones o alimentación para el ciclo escolar 2015-2016. En la entrega estuvieron presentes Erika Bravo Hernández, presidenta del DIF Tepatitlán, Ricardo Magdaleno Sánchez, director de apoyo a municipios y en representación de Lorena Arriaga de Sandoval, presidenta para el desarrollo integral de la familia del estado de Jalisco, Mariana Alejandra González Ramírez, delegada de la región 3 Alto Sur del sistema DIF Jalisco, Juan José Navarro González, en representación de Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán, Norma Patricia Venegas Plasencia, directora del DIF Tepatitlán, y Rosa Isela Padilla Vázquez, en representación de todas las niñas, niños y adolescentes beneficiarios de apoyo escolar. Si usted desea inscribirse para solicitar esta beca, los requisitos son los siguientes: asistir a las estrategias de programas preventivos para los niños por parte del sistema DIF. Debe existir deserción escolar, que los niños estén en riesgo de dejar sus estudios o de emigrar para tener otras oportunidades. Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, INE de mamá, papá o tutor y dos fotografías. Durante todo el año, se registran los niños con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Área de Protección a la Infancia, en Morelos 340 de Tepatitlán, y después de hacer una evaluación, se le notificará si se le hará o no la entrega del apoyo. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Sandra Hernández. Y continuamos con la información. Llegó un mensaje que dice que está pidiendo apoyo a una persona porque
le robaron el cilindro de gas, tiene 6 niños que mantener, por si alguna persona quiere apoyar a esta mujer con un cilindro de gas. Aquí tenemos el domicilio, es por la calle González Gallo. Bueno, que lamentablemente que le hayan robado su cilindro de gas, y si es necesario para estar cocinando, cualquier persona que pueda apoyar a esta persona, pues comuníquese aquí con nosotros, le damos el domicilio para que usted le lleve el cilindro de gas o para que la apoye de alguna manera. Le comento que en el circuito interior Juan Pablo II están construyendo 2 retornos, y es que si usted salía del cine o la tienda de autoservicio, se encontraba con que no podía dar vuelta a la izquierda a menos que atravesara toda la avenida Gómez Morín, se regresara, y gracias a varios accidentes que hubo debido a este tema, están construyendo 2 retornos en este lugar. Y esperan que, bueno, el tiempo de fraguado son 30 días, para enero ya esté terminado esto, a menos que le pongan algún acelerante. Se señaló que estarán contando con las mismas especificaciones que tiene el concreto de esta avenida, con lo cual quedaría en situación similar y condiciones similares. Bueno, ya cuando menos en estos retornos habrá un poco más de seguridad para conductores. Donde todavía hace falta que se ponga atención es en el crucero de Circuito Interior Juan Pablo II y Avenida López Mateos. Allí ya ha pasado más de un mes, se abrió la circulación este crucero, pero aún no funcionan los semáforos, están en intermitentes, son 15 días, tiene más de un mes. Además, hay una zanja que abrieron para colocar todo el cableado eléctrico, falta le coloquen también asfalto, y esto causa problemas a conductores. Son varios reportes que se han dado de esta zona, además de choques que han ocurrido y sustos entre personas que pasan por este lugar. Ojalá que pronto, así como ya iniciaron en estos cruceros, en estos retornos del circuito interior, también en el crucero de Avenida López Mateos y esta avenida, se pueda hacer algo para que haya un poco más de seguridad al cruzar por este sitio. Lo mismo se da a conocer que capacitaron a policías en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, o lo que es lo mismo, los juicios orales. Y se dice que Jalisco está situado en la media nacional en cuanto a capacitación de policías y tiene un avance del 51% de capacitación. El Consejo Nacional de Seguridad Pública estableció en agosto el Plan Estratégico de Capacitación para Policías de todo el país, con el objetivo de que los elementos conozcan protocolos nacionales de actuación y permitan proteger derechos humanos de las víctimas, testigos e imputados. Importante que sepan los policías qué hacer al momento que atienden algún reporte sin dañar los derechos humanos de las personas. La capacitación se divide en 3 etapas. Una, complementar y generar 112 formadores o instructores nacionales que capacitarán a 714 instructores en Jalisco. Son 15.009 elementos de seguridad pública en Jalisco, de los cuales 12.290 son de corporaciones municipales y 2.719 de zona metropolitana, no, estatales, perdón. Y estarán esperando capacitar a todos, porque el sistema de justicia penal o juicios orales es importante que se maneje debido a todos los protocolos que tiene, porque una mala integración de un llenado de una detención ocasionaría un problema o ocasionaría que una persona quede libre, aunque sea culpable de cualquier delito o cualquier hecho que haya cometido. Por eso es importante la capacitación. Y duran varias horas en este momento para poder llenar todas las formas que tienen que presentar tanto al Ministerio Público como al juez, así como los que quedan directos en resguardo en cada corporación policíaca. Por eso es importante una capacitación, y esperan de que pronto se tenga listo todo el curso de juicios orales para evitar problemas que están dándose en este momento. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, control de flotilla, superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día, sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional.
sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Págale primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gran Sazo Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar. Gran Sazo Mexicano. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. ¡Mi voz cuenta! Es el turno de los ciudadanos para hacer de Tepatitlán de Morelos el municipio que todos queremos. Participa en el primer foro de innovación en la gobernanza, del 15 al 17 de diciembre en la Plaza de Armas. El inicio es amar a Tepa. Novacen ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Novacen se esfuerza día con día para innovar y desarrollar maíces más rudos y más fuertes, que demuestran al agricultor en el campo de batalla rendimientos altamente competitivos y tolerancia al cambio climático. Novacen, maíces rudos, maíces fuertes. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Isaac Pinturas. ¿Te imaginas el cuarto de tus sueños? Hazlo realidad en esta Navidad. En Zac Pinturas te regalan un galón del color que quieras en la compra de una cubeta Cosmo Plus. Calidad 10 años. Zac Pinturas. Continuamos. Ayer por la noche, el auditor Miguel Hidalgo de Tepatitlán fue escenario de la representación del grupo Circo Dragón, que interpretó parte de Cascanueces y también una interpretación libre de varias actividades, todo lo que caracteriza a este grupo de teatro. Vea usted de qué trató y cómo lo aceptó la gente. Ayer por la noche en el Auditorio Miguel Hidalgo se presentó la obra contemporánea El Cascanueces y para ello hubo buena respuesta de la población teniendo un auditorio lleno. La Dirección de Arte y Cultura invitó a la compañía Circo Dragón. Es una compañía 100% jalisciense, misma que ha destacado a nivel nacional e internacional con espectáculo de circo contemporáneo. Mezcla mucha habilidad circense y a Tepatitlán acudieron para representar el cuento navideño El Cascanueces. Como es sabido, el presidente de Tepatitlán trata de acudir a todos los eventos y más si culturales son. Pero por motivo de agenda de trabajo, él no estuvo presente y con ayuda de la tecnología, él envió un mensaje a los presentes diciendo que ojalá disfrutaran del cuento navideño. Con tercera llamada, el Circo Dragón inició la obra El Cascanueces de manera interactiva. Esto porque los actores invitaron a personas del público para ser parte del espectáculo. Y así fue como la población disfrutó del evento. Imágenes, Edgar Camarena, CNT Paloma Sainz. Eso, bueno, eso fue la presentación de esta obra de teatro, buena, esta representación que fue acrobacia, fue baile, fue diversión y sobre todo un
Este grupo de Circo Dragón tiene varias representaciones de temas diferentes. Por Navidad están montando lo que es Cascanueces. Le comento que estuvo el auditorio un 80% de su capacidad y fue bien recibido Circo Dragón. Importante este tipo de actividades, sobre todo la presentación de lo que ocurrió en el auditorio. Si usted hubiera acudido, hubiera disfrutado de todo lo que genera el arte contemporáneo trasladado a un espectáculo donde las personas disfrutaron durante casi 2 horas de esto. Un espectáculo de mucha calidad. Ya habíamos acudido a otra presentación de Circo Dragón aquí en Tepatitlán, en Cualtos, y fue lo mismo, calidad interpretativa de personas y jóvenes de Jalisco. Ojalá que sigan trayendo ese tipo de espectáculos. Vale la pena para que la cultura vaya creciendo, y sobre todo reconocer a Francisco Sandoval, que estuvo en Cualtos. Bueno, tiene licencia en este momento, está en Arte y Cultura, está trasladando todo lo que hacía en Cualtos a lo que es el ayuntamiento, y se nota la mano de que la cultura está mejorando en Tepatitlán. Bueno, esperemos que pronto sigan trayendo más espectáculos de este tipo, que son importantes y se disfrutan grandemente. Aunque son 2 horas, se pasa el tiempo muy rápido, y de otra manera tendría que usted acudir hasta Guadalajara, Mazatlán o el DF o otro sitio a ver ese tipo de arte que se genera en Jalisco para el mundo. Vamos ahora a hablar acerca del aguinaldo y cuándo las empresas deben entregarlo. Aunque no en todas las empresas se entrega aguinaldo, la obligación que tienen es entregarlo hasta el 20 de diciembre. El aguinaldo es una gratificación obligatoria que las empresas deben dar a sus trabajadores cada año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el derecho a recibir el pago de esta prestación con la oportunidad de forma definida está marcado en la Constitución Política, donde se dice que para los trabajadores que prestan sus servicios en empresas privadas, el aguinaldo es un derecho establecido en el artículo 87 de la Ley del Trabajo. El aguinaldo debe ser pagado en moneda de curso legal, en días y horas hábiles, y dentro del establecimiento donde se elabore por parte del trabajador. Es recurrente que algunos patrones se excusan despidiendo a empleados para no pagar este aguinaldo. De igual forma, están prohibidos los descuentos en el aguinaldo, salvo que se trate de anticipos a cuenta del mismo o por motivo de pensiones alimentarias, destacó la Procuradora de Defensa del Trabajo en Jalisco. Exhorta a trabajadores que no reciban aguinaldo o sean despedidos injustificadamente para que se presenten en la Procuraduría de Defensa del Trabajo y reciban asesoría laboral gratuita, y en su caso cite a la fuente de trabajo para que cumpla con lo estipulado de entregar el aguinaldo. Muchas empresas están entregando aguinaldo, pero también cada año que pasa son menos las empresas que entregan este beneficio social. Si alguna persona no recibe este aguinaldo o esta compensación, puede presentar una denuncia para que el patrón le pague este derecho que está marcado en lo que es la Constitución Política de México, o lo que es lo mismo, es una obligación, no solamente por una ley, por la Constitución Política que rige todo el país. Antes de corte comercial, le comento que del 1 al 10 de cada mes, si usted paga el Servicio Básico Plus, costará 219 pesos. Todo esto porque se incrementó el precio para brindarle a usted la mejor atención, calidad, servicio, programación. Por eso cambió a 219. Ya lo sabe, si ha pagado del 1 al 10 de cada mes, pagará 219 de Básico Plus. Lo mismo, si usted quiere contratar el paquete Combo 3, que consta del paquete Básico Plus más 3 megas de internet inalámbrico, pagando del 1 al 10 de cada mes, deberá pagar 389 pesos, y usted estará disfrutando de la programación, el servicio y la calidad. Se irá conectado a redes sociales, todo esto como parte de lo que ofrece Televisión Pucallpa de Tepa, y le agradecemos sinceramente a usted, le agradecemos por ser parte de Televisión por Cable Tepa. Gracias por su preferencia, y dar a conocer que Jalisco cumple con la transparencia. Y Jalisco está calificado como de los mejores en México por parte del Instituto Mexicano de la Competitividad Regional, así como por el ITEI. Y el compromiso para 2016 del gobierno del estado, se dice, es mantener el liderazgo en transparencia y consolidar el acceso a la información como herramientas de competitividad, señaló el coordinador general de Transparencia e Información Pública del estado de Jalisco, Guillermo Muñoz Franco. Señaló que en las evaluaciones externas que se realizaron al gobierno del estado de Jalisco obtuvieron los siguientes resultados. La evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad
que mide transparencia presupuestal, Jalisco cumplió con el 100% de los criterios de la evaluación y refrenda por segundo año consecutivo en la primera posición nacional. A la llegada de esta administración, con el cambio de gobierno de Emilio González Márquez a Aristóteles Sandoval, la Jalisco cumplía solamente con el 73% de los criterios. En cuanto al análisis de la Casa Evaluadora a regional, que mide el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, en dos años Jalisco pasó del quinto a segundo lugar nacional con una calificación del 96.6%. En la evaluación del Organismo Público Autónomo de Jalisco, ITEI, respecto a la publicación de información, Jalisco cumple con el 100% de los criterios en ley de transparencia, por lo que cumple con garantizar el derecho de acceso a la sociedad a información que genera el Poder Ejecutivo de Recursos Públicos. Vamos a corte comercial, regresamos con más. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank. Petropuntos. Control de flotilla. Super servicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. El apagón analógico llegó. ¿Estás preparado? En TV Cable Tepa ya lo estamos. Y te informamos que todos los canales los seguirás recibiendo tal cual como lo recibes hoy en día. Sin necesidad de adquirir ningún equipo adicional, sin rentas adicionales y sin necesidad de reprogramar tus televisiones. Si eres cliente TV Cable Tepa, estás preparado. Y si aún no lo eres, ¿qué esperas para hacerlo? TV Cable Tepa, la televisión de los salteños, está contigo. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. Para ofrecerte más, en TV Cable Tepa seguimos trabajando para llevar hasta tu casa la mejor programación para tu televisión. Ahora el servicio de televisión básico plus cambia. Págale primero al 10 de cada mes y obtén la tarifa de 219 pesos. Con el mejor contenido y servicio para ti. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar, Gran Sazón Mexicano. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. Es el turno de los ciudadanos para hacer de Tepatitlán de Morelos el municipio que todos queremos. Participa en el primer foro de innovación en la gobernanza, del 15 al 17 de diciembre en la Plaza de Armas. El inicio es amar a Tepa. Novacen ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. Novacen se esfuerza día con día para innovar y desarrollar maíces más rudos y más fuertes, que demuestran al agricultor en el campo de batalla rendimientos altamente competitivos y tolerancia al cambio climático. Novacen, maíces rudos, maíces fuertes. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Isaac Pinturas. ¿Te imaginas el cuarto de tus sueños? Hazlo realidad en esta Navidad. En Zac Pinturas te regalan un galón del color que quieras en la compra de una cubeta Cosmo Plus. Calidad 10 años. Zac Pinturas. Y continuamos con la información, y es que falta inversión para mejorar el camino que comunica a Los Cerritos y Mazatitlán. A pesar de ser un camino que es usado constantemente por productores de esta zona, lamentablemente hay poca inversión para mejorarlo y pasa el tiempo y los daños se incrementan. El camino que lleva a Mazatitlán tiene daños en varias zonas, falta mantenimiento. A pesar de ser uno de los caminos que tiene tráfico vehicular constante,
poca inversión se ha tenido. En Mazatitlán las calles de empedrado necesitan mantenimiento para mejorar condiciones de circulación. Esperan vecinos de esta comunidad se tenga mantenimiento para que haya condiciones adecuadas para circulación. A pesar que puede circularse, es necesario que haya mejoras. Donde falta inversión es el camino de asfalto que lleva desde carretera Yahualica hasta Mazatitlán, donde son varias zonas que tienen daños considerables. Dificulta el paso de vehículos y continúan aumentando los baches. A pesar de ser un camino usado constantemente tanto por productores como habitantes de esta zona, pocos son los recursos que se destinan para el mantenimiento de esta carretera. Están pidiendo dinero y algún proyecto para mejorar este camino que lleva a dos comunidades importantes donde hay cientos de productores, que son Los Cerritos y Mazatitlán. Es este camino donde hay importantes productores lecheros, tanto en Los Cerritos como Mazatitlán. Además, este camino conectaría hasta Pegueros, siendo un ahorro de tiempo, porque imagínense, en lugar de irse de Tepatitlán al crucero, de Pegueros, al crucero de la carretera de Yahualica y Guadalajara y regresarse a Los Cerritos, podría utilizarse este camino que ojalá algún día se termine y se pueda ampliar, porque está en condiciones de circulación, no solamente camionetas. Lo que pasa entre Mazatitlán y Cerritos es que hace falta algunas zonas que se repare y se ponga algún material como asfalto. Hace algunos años se dio la reparación, pero falta más inversión, más proyectos para mejorar esta zona de Tepatitlán. Ojalá que algún día pueda hacerse algo para que este camino sirva de mucho para productores que, aunque pueden pasar, de todas maneras tienen complicaciones al hacerlo. Vamos ahora a presentarle detalles de lo que está haciendo una agrupación aquí en Tepatitlán. Esto para apoyar a niños con capacidades diferentes para que salgan de su rutina y vayan a visitar diferentes lugares, siempre acompañados de una persona, y son voluntarios los que hacen este trabajo. Vea usted de qué se trata. Juntos compartiendo sonrisas, trabaja bajo la convivencia física, intelectual, visual y auditiva. Es un movimiento donde los amigos con discapacidad buscan convivir, salir de la rutina y lograr más independencia, autoestima y pertenencia. Para eso, las coordinadoras de este movimiento nos hablan más de este tema. El día de hoy nos acompaña Sara Peña, coordinadora del programa Juntos Compartiendo Sonrisas y coordinadora de Personas con Discapacidad. Y Aide Ortiz Pérez, soy la coordinadora de voluntarios. Quienes nos hablarán de este movimiento Juntos Compartiendo Sonrisas. Platícanos un poquito quiénes son ustedes y cómo nació Juntos Compartiendo Sonrisas. Bueno, mira, somos un movimiento que lo que buscamos es incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, y surge en Monterrey en el 87. Lo fundó la hermana de dos chicas con discapacidad que se lamentaba el que la gente los viera con rechazo o con extrañeza, y lo que buscaba era demostrar que todas las personas con discapacidad pueden hacer las mismas actividades que solíamos hacer nosotros, únicamente con ciertas adaptaciones. Aide, ¿cuál es el objetivo de este movimiento? El objetivo es la inclusión social, la aceptación a las personas con discapacidad, que exista esa apertura de toda la sociedad y ellos no se sientan con ese rechazo. Ese es nuestro principal objetivo. Sara, ¿cómo se trabaja en Juntos Compartiendo Sonrisas? Bueno, lo que hacemos son actividades recreativas y lúdicas en donde voluntarios, chicos como tú, como cualquier persona y personas con discapacidad, nos reunimos cada dos meses durante los sábados de un mes para hacer actividades, ahora sí, a donde nos alcance el presupuesto y a donde nos podamos ir. Hemos llegado a ir a los Panamericanos, a Aguascalientes, a Guadalajara, a diferentes lugares, y lo que hacemos es diversión, divertirnos y demostrarle a las más personas que los chicos con discapacidad y las personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas y divertirse al igual que nosotros. Hay de una invitación a todas aquellas personas interesadas en ser voluntarias o alguna persona que tiene alguna discapacidad. Sí, claro, es invitar a todos a que acudan a nuestro programa. A los chicos voluntarios se inscriben conmigo al teléfono 378-104-0941, y los chicos con discapacidad se inscriben al teléfono de Sara, mi compañera, que es el 378
978-88-5-52-66. Con ella se inscriben y a los chicos voluntarios se les da una capacitación previa de los tipos de discapacidad que existen, y ahí es donde ellos van perdiendo el miedo para que luego se integren en nuestro programa. Y a los chicos con discapacidad pues se les da también la orientación a los papás para que puedan también acudir con nosotros. No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y las acciones de los demás. Con imágenes de Edgar Camarena, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Importante la integración de todas las personas a la sociedad, y sobre todo no debemos rechazar a nadie, a ninguna persona, y aquí en México somos muy dados a rechazar a todo mundo. Es algo que llama la atención. Hace poco leí una nota de una persona que vino de Estados Unidos a México y sufrió discriminación. Imagínense usted, ojalá que nos quitemos ese nivel de lo que es la discriminación y apoyemos a todas las personas por igual, porque todos somos iguales. Qué bueno que existe ese tipo de agrupaciones que apoyan a la integración de personas, y sobre todo que todos somos iguales, que es lo principal. Vamos ahora a hablar acerca de lo que se encuentra en el Parque de los Maestros o Parque del Beso. Es comida y artesanía de Oaxaca. En el Parque del Beso se encuentran algunos puestos que usted se preguntará de qué son. Es la Expo Oaxaca en Tepatitlán. En ella encontrará diversos productos que son elaborados en dicho estado. Lo principal es la gastronomía y artesanías. En esta muestra, que inició el 5 de diciembre, concluirá el próximo 20 de diciembre. En el programa se tienen eventos artísticos que podrá disfrutar sin costo, como la trova oaxaqueña, que se tendrá este viernes 11 de diciembre a las 6 de la tarde. El sábado 12 de diciembre habrá talleres gratuitos a partir de las 6 de la tarde. Y si quiere conocer y ver cuál es el folclore de Oaxaca, el domingo 13 de diciembre por la tarde se tendrán bailes folclóricos y danzas del estado de Oaxaca. En esta muestra oaxaqueña encontrará desde nieves tradicionales, ropa típica de Oaxaca, artesanías, productos naturales que sirven para cuidar la salud, la piel, entre otros. Para concluir con esta exposición, el próximo 20 de diciembre a partir de las 2 de la tarde se tendrá una muestra de la Guelaguetza. Todo ello en el Parque del Beso, que se encuentra por la calle Guadalupe Victoria, aquí en Tepatitlán. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sainz. Le agradecemos, esto fue Cable Noticias Tepa, donde informamos veraz y oportunamente. Gracias y hasta pronto. Ese aroma a libertad por las mañanas, el sonido de la naturaleza, el viento deslizándose entre las grietas de los árboles. Esos son los momentos que te regala un lugar como este. Un lugar acogedor, seguro y mágico. Porque es aquí donde podrás ver crecer a tus hijos con tranquilidad. Donde encontrarás momentos de completa paz que te harán reencontrarte contigo mismo. Porque aquí es el lugar perfecto para soñar, para recordar el ayer y planear el mañana. En Residencial Providencia encontrarás comodidad, paz y bienestar. Una comunidad de familia, un entorno vanguardista y natural, ubicado a solo 5 minutos del centro de la ciudad de Tepatitlán, ofreciendo una experiencia única que promueve la convivencia y el modo de vida práctico y placentero. Un lugar pensado para mantener la esencia de la naturaleza en contacto con el hombre. Residencial Providencia, una experiencia para toda la vida.